En 2019 los taekwondokas sin fogueros categoría escolar se posicionaron en el segundo lugar. Después de 2 años de pandemia, sin confrontaciones de este nivel y con una nueva generación de atletas, en 2022 descendieron al quinto puesto. De vuelta a los entrenamientos, con la mira puesta en la cita de los colegiales de 2023, priman atletas y entrenadores el propósito de retornar a la cima, conscientes del trabajo que deben realizar en el orden técnico y táctico. Cogí más de bronce, perdí 58 kilos y bueno, este año voy a mejorar la medalla, el color de medalla. Yo fui a los juegos escolares y perdí el segundo combate y no pude alcanzar medalla, entonces ahora me estoy preparando para el próximo juego escolar, traer y sacar la garra por mi provincia. No es que sea un mal resultado, pero la intención es regresar de nuevo a los 3 primeros lugares y seguir trabajando en el área de las punces, que es donde tenemos que mejorar los detalles técnico-tácticos que también nos fueron fallando. Y bueno, vamos a seguir trabajando a luchar en que el combate siga en los planos estelares donde los tenemos ocupando ahora. El entrenador, desde la etapa de preparación física general, hace énfasis en las pruebas metodológicas. Estamos haciendo énfasis en los detalles técnicos de las técnicas de pateo y también en los detalles técnicos de las técnicas de punce, para que cuando ya estemos realizando las pruebas técnicas, obtener la mayor cantidad de puntos, que son en estos momentos los que nos afectaron para el resultado que hoy en día obtuvimos, ya que logramos 10 medallas y con esas 10 medallas, al no tener una buena puntuación de prueba técnica, nos afectó el resultado. Históricamente, el taekwondo sin fogueros ha tenido figuras relevantes en eventos nacionales y foráneos. Y en esta nueva generación de atletas con condiciones y somatotipo para la práctica del deporte, es la encargada de preservar esa tradición. Desde Sin Fuego, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.